Qui també parla avui ha sigut l'advocat i exdiputat del PP, Juan Marco Molines, que va ser el que va impulsar el recurs contra la rehabilitació. Marco assegura que està molt feliç, reitera que no li va agradar la rehabilitació i assegura que en un futur li agradaria que el teatre continuara sent un contenidor cultural. Vaja, el que ha pogut ser després de la rehabilitació. Yo suelo decir ahora estos días que estoy tan satisfecho como el que llega a la meta, además en ganador, en una carrera muy larga con muchos y difíciles obstáculos. Aquello fundamentalmente era un monumento histórico artístico, más que un teatro para representaciones. Entonces se quiso hacer un teatro funcional, moderno, según dicen Grassi y Portaceli, recreando la época romana. En una palabra, se convirtió un monumento histórico artístico en un teatro de verano. A mí me gustaría que el teatro, tal y como quede, ahora cuando lo vemos, siga siendo un contenedor cultural. Ahora, también que se buscaran y se produjeran contenidos adecuados a ese contenedor, que no es fácil.